Hoy actuaron David Vallejos y Santiago Zavala en voz y piano, interpretaron el himno de la provincia, el himno nacional. Para nosotros es un gusto participar del inicio de la sesión legislativa. El IUPA es la Universidad Provincial de Artes, así que nos sentimos muy honrados de haber tenido históricamente todo el acompañamiento de la legislatura. Así que estar hoy acá, después de años muy importantes donde el IUPA tuvo muchos logros de reconocimiento como universidad provincial, con validez nacional, bueno, una gran satisfacción. ¿Cómo surgió la posibilidad de que vengan aquí? Bueno, esto fue una iniciativa del vicegobernador, de Pedro Pesati, que llamó al rector Blanes del instituto. Él, por supuesto, se comunicó conmigo y me pidió que organizáramos esta presentación. Me comentó un poquito las características de los artistas que pudimos disfrutar hoy. Bueno, David Vallejos es un tenor que ya tiene muchísima trayectoria. Él es un egresado del instituto, igual que Santiago Zavala, que es pianista. Santiago es de Neuquén, hace muchos años que está tocando el piano. Terminó en el instituto, bueno, y es también una satisfacción que ahora sea docente nuestro, lo mismo que David, que también es docente de canto.